Hey guys, give me a second. Think that banner reads wrong. Yep, give me a second. It has to be on English. I think I'm gonna change it next time. Well, just imagine that the title it's on English. So, welcome. Denme nada más un segundo. Bienvenidos. Hey, Joe. How are you doing? Now, I'm not entirely sure, but I do have the idea that this is my streaming here in the Pixelogic channel number 100. So this is maybe my 100th streaming here. But I might be wrong, like, for a couple of numbers, so maybe. So, for this streaming, I'm gonna be doing, like, a baby demon. It's mostly gonna be, like, a child screaming. I just wanted to do something different with faces, with human faces. And I found a picture of a boy screaming. So I'm gonna change the boy into something a little bit more demonic. But, yeah, that's the idea for tonight. A new gear. Hi to, hello from Michigan. Oh, well, hello from Mexico City. Hey, Cyrax. ¿Qué onda, Knobi? ¿Cómo andas? Saludos, ya. Yeah. Guayaquil, Ecuador. Hey, Ángel, ¿qué onda? ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo va todo? Justo mencionaba que creo que este es mi streaming número 100 en el canal de Pixelogic. No estoy tan seguro. Según yo sí, solo no he tenido chance de checar los archivos y ver si sí es verdad. Digo, es el número 100 considerando los streamings que he hecho en colaboración también. So I'm starting by using the DEM standard just to draw the main landmarks on the face. I mean, he's gonna be screaming, but first I really want to have like a very neutral looking face before actually turning him into a demon. El primer streaming del 2021, sí, es cierto, sí. Había hecho un streaming en mi canal personal, pero este es mi primer streaming aquí en el canal de ZBrush de este año. So I didn't realize that it's also my first streaming here in the Pixelogic channel this year. So I did a streaming last week, but it was on my personal channel, and I completely forgot that I haven't done any streaming here in the Pixelogic channel since early December. So it's been a while since my last streaming. Hey Vita. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? What am I gonna do? It's gonna be like a demon, like a baby demon. Justo platicaba que lo que quiero hacer es como practicar un poco de anatomía, pero al mismo tiempo, pues para hacer algo un poco más variado, quiero darle un look creepy al niño. Entonces, aunque la idea es que esté gritando, ahorita lo que estoy haciendo es darle un poco más de volumen, quiero que las proporciones estén un poquito más definidas y quiero que sea una cara neutra para, ya que esté como más o menos definido el rostro, pueda empezar a meter detalles y deformar la cara ya gritando. Using ZBrush 2021.5 features latest. Hey, Kumar, to be super honest, I'm not super familiar with the new features. I haven't done any like testing lately. Maybe I should do something during the weekend, but I'm not like super familiar with the new features.
I'm first trying to define the face. Digo, la idea es que sea un niño, entonces tener un rostro normal, pero con unas facciones raras. Me acuerdo mucho la película de La Pasión, cuando sale como el bebé diabólico, que es como un bebé pero con la cara toda arrugada. Justo algo así me gustaría hacer. So I'm thinking, well, I do have as one of my references, you know, this movie, like, the one from Mel Gibson, The Passion. I think it's called The Passion, or The Passion, I'm not entirely sure. But there is a scene where there's a baby that's supposed to be Satan, and he looks apparently normal, but then he turns around and he's like an old man in the body of a baby. That's super, super creepy. At least I remember that scene being really, really creepy. So I might do something in that direction. I do believe that in order to create something creepy, you have to take something that sometimes you see as normal or as friendly, or something that you may feel you don't feel like in an eerie position next to this creature or whatever until you change something about it, maybe the eyes or maybe the mouth or something, just a little bit, so your brain picks up that there is something wrong with the creature, character, whatever it is, without being too obvious. Hey Osvaldo, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Esa pieza era como para el niño rata que hiciste hace tiempo. De hecho, qué bueno que lo mencionas porque justo estaba pensando en ese niño rata la otra vez. Bueno, hace rato, cuando estaba pensando que hacer streaming. Y ahorita que lo mencionas, no es mala idea también que podría transformar al niño en un niño rata otra vez. Considerando que el niño rata fue de las primeras cosas que hice en mis streamings, y hoy es creo que el streaming número 100, creo que ser el niño rata no es nada, nada mala idea. Quizás cambie la idea de hacer un demonio a ser el niño rata. Que no, qué bueno que lo mencionas, Osvaldo. Streaming on the latest features of ZBrush 2021.5 will be super helpful. Yeah, I'm gonna check the new features this weekend so I can do a streaming next week for like an update of the new features. That's really a good idea. Thank you, Kumar. Hey, Aileen, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Justamente hoy estoy esculpiendo un bebé, pero todavía no va a ser el bebé sin dientes, el bebé con dientes. Ese lo estoy reservando para otra cosa. Sí, sí, segurísimo. Cuando haga el bebé con dientes te voy a mandar mensaje. Te voy a avisar una semana antes, para que supera parte de la fecha. Así si yo cuento la historia y digo algo que esté mal, me puedas corregir. Ah, el niño abuelo, sí. Si realmente si pones como aspectos de un viejito en la cara de un niño, termina viéndose creepy aunque no quieras. Es como un pequeño truco para hacer ese tipo de cosas. Yeah, you're welcome, Kumar. So, next streaming, it's not gonna be in the ZBrush channel. So I'm actually doing one streaming on my personal channel and the other one on the ZBrush live channel. So next one is actually gonna be on my Twitch channel, which is up here on the banner. But that's actually a really good idea. It's gonna be like an update of like the new, well, new features of ZBrush 2021.5. While we sculpt something, I'm not totally sure what.
Osvaldo was saying that, well, he was asking about creature I created like during my first streamings, a boy slash rat, like a hybrid. I'm thinking maybe I'm gonna change the design from being like a demon to that of a new version of the rat kid. It's been 2 years actually since I started streaming, so it could be like a nice way to try an old design. De las cosas que me ha gustado muchísimo de los streamings es que a veces llego con una idea como predefinida de qué es lo que quiero hacer y justamente en el chat me dan como mejores sugerencias. Había contemplado ser el niño rata, pero no estaba muy seguro. Y podría ser una buena idea. Primero quiero tener la definición del rostro. This a little lower. Sí, para traumar, sí. Ya madrosita si te hace una historia del niño, el niño sin dientes. Es la historia del niño con dientes, lo mejor es que es real. Me lo contó una amiga que está justamente en el chat. Entonces, por eso la he guardado. De hecho, de haberme acordado que hoy era el streaming número 100, lo hubiera dedicado al niño con dientes, al bebé con dientes. La idea es que tenga unas proporciones un poquito raras. Así que se vea como un niño, pero que haya algo raro en algo, en el personaje. Que es lo que nos da ese look como creepy. Yo me estoy enfocando en hacer el rostro, nada más. Ups, creo que le puse demasiado. Tiene una cabezota todo esto. Hey, Juan Ru, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ese niño rata necesita una playera de Minecraft. Sí, creo que pensaba ser un niño demonio, pero honestamente la idea de hacer el niño rata surgió desde que pensé hacer un como niño. La descarté porque dije, bueno, ya hice uno. Pero afortunadamente Osvaldo me recomendó hacer de nuevo el niño rata y creo que yo me iré por ese lado. Y ahorita todavía es un niño. La idea es que le quitemos un poco de la cabezota que tiene.
Background music sounds creepy. Yeah, it's perfect for tonight's streaming. Actually, I think it was a couple of streamings ago. I wasn't doing something creepy. I don't remember. Oh, actually, last streaming, which I was doing a cute character by Gemma Roman. The streaming was on my personal Twitch channel, but I was doing like a cute character, nothing compared to tonight's streaming. But I was having like very creepy looking music for a very cute looking character, so it didn't match the music with the character. But for tonight's creature, I think it's perfect. He still has like a very big head. Just okay, because I really want to have that creepy looking feeling. But maybe not that big. La música está de terror. Sí, justo en el streaming de cuando hice el tigre la semana pasada, el jueves pasado, mencionaba que el personaje era como un personaje muy cartoon, muy cute. Y tenía la misma música. No coincidía el personaje con la música, pero hoy sí coinciden, afortunadamente. Y dejen, pongo mis referencias. Lo voy a hacer menos que parezca un bebé. Y más como un niño que será como de 10, 12 años. Soy pésimo con las edades, no sé, un niño. Un niño que juegue Minecraft. O Fortnite. Cuando hice el niño rata original, le puse la playera de. No, no le hice. Le había hecho una versión de la playera que tenía un emblema de Minecraft. Pero ahora su playera va a tener algo relacionado con Fortnite. Voy a usar la nariz como mi punto de referencia. Voy a bloquear mi cámara. Siempre te había querido preguntar cuáles son tus referencias en la pintura, dibujo, etcétera. Para crear ese tipo de criaturas. Son muchísimas. La verdad es que. Es de las cosas que me gusta mucho es simplemente meterme a Pinterest o a ArtStation o incluso en Instagram y ponerme a seguir artistas que siento que su estilo se acomoda mucho con las cosas que me gustarían hacer. Principalmente trato de buscar artistas que no hacen 3D, sino que se dedican a ilustrar o a esculpir quizás tradicional para darle un look diferente. Ahorita de los artistas digitales que puedo pensar, o sea, me encanta el diseño que hace este Martin Verhoeven. En cuanto a sus criaturas, me gustan muchísimo. Soren también. Me ha gustado muchísimo lo que ha hecho últimamente este Andrés Ríos también. Déjenle bajo la opacidad a esto.
El tigre de Kung Fu Panda, sí, exacto. El tigre de Kung Fu Panda de la semana pasada. Y ya que tengo la referencia más o menos posicionada, hoy te puse Pure Earth encima, por eso se ve tan diferente. So, I did have like a picture of a boy. I'm not entirely sure the age of the boy because I really suck at guessing age, but I guess around 10 years, 9 maybe. So I was changing the design from being like a baby, like a toddler, to more of a child by using PureRef, putting the reference on top, and then sculpting. And now I'm actually just changing the proportions to fit the new face. Oof. Need to change a lot of things right here. Como moví todo a partir de la fotografía de frente, pues obviamente ya no coincide todo en los costados. Quería haber grabado antes de hacer estos cambios, pero bueno. Bien, grabo esto. Streaming. El niño alien, niño reptiliano. Sí. Uno podría pensar que el niño rata es como algún tipo de alien. Realmente ahorita no tengo prisa, no lo estoy apurando el diseño, solo estoy ahorita enfocándome un poco más en la parte humana para después descomponerla y meterle la parte del roedor. Y trato de tener una muy baja resolución. Ahorita no hay tanto chiste en tener una geometría muy detallada con muchos polígonos. Now the mouth's gonna be open, but right now I do want a very neutral face. So nice review. Put on black cloth with dark light. Yeah, maybe for next streaming, it's gonna be more fitting with the creatures and the creepy stuff. Hey, Dark Knight. If you don't know, Mike Nash, an old 3D artist, digital sculpture artist, died. Yeah, it's a shame. He was such a good artist.
I actually had a couple of his tutorials from his Gumroad, and I mean, it's really a shame, and I think the whole industry lost a very talented artist. Change the material. El material que últimamente utilizo mucho, este me ha gustado bastante. Creo que se ha vuelto de mis materiales favoritos hasta ahorita. Ah, no he visto lo Alien. Sí, lo del rico recap estaría súper bueno para, por si digo algo que no, mejor prepararme, recordar toda la historia con todos sus detalles del bebé con dientes. La cabeza se está viendo un poco rara, entonces voy a limpiar un poco esta zona. Y aquí tiene una cabeza chipote enorme. Ángel Ponce, que estudié animación digital, ingeniería en animación digital. Muchas gracias, Osvaldo. Está cool ese material, sí. Lo descargué de la página de ZBrush, donde están los diferentes materiales. Hay unos que son muy viejos, pero todavía se ven muy bien. Y este es, de hecho, o sea, está viendo la fecha de cuando lo subieron, y creo que fue hace un año, hace 2 años, ¿sabes? Relativamente nuevo, comparado con los otros materiales. Y la verdad es que me gustó bastante. Solo se le pone un material, un color un poco más gris, porque blanco creo que es demasiado. Y ya con esto queda. Okay, so we have the main shape of the head. Now this is not gonna be the final expression of the face. That's why I'm not really investing that much time on making like a super detailed face. Cause this is just like, let's say, the base. But with this we can start playing with the shapes. Entonces, ya tenemos más o menos el rostro.
Obviamente no es un rostro realista. Habría que invertirle mucho más tiempo para hacer algo muy muy detallado. Pero lo que quiero no es tener algo detallado, es solo una base para empezar a esculpir ya lo que es el diseño del personaje. Porque por voto popular vamos a transformar esto en el niño rata. Entonces no tiene chiste que salga con una cara tan neutra. De un inicio lo hice neutro porque todavía no decidía cómo iba a ser el personaje, qué pose iba a tener, qué actitud. Y si recuerdan, pues el inicio era más como un bebé que como un niño, entonces. Dejen nada más. Le agrego un poquito aquí. Nice and track. Yeah, I think using Pretzel Play with the playlist of horror music, and I think it's perfect for my streamings. I was just saying earlier that my streaming last week, I was doing a cute character and listening to this kind of music, and it wasn't really that fitting to the character. But I mean, I don't have any issue for tonight streaming to listen to horror music. Now I was thinking in making maybe the baby cry, maybe scream. Give me a second, just to gather some references, so I can sculpt the baby. Well, not really a baby anymore, like the kid crying or screaming, something like that. Voy a buscar unas referencias porque obviamente no tenía pensado hacer el niño rata, entonces denme nada más unos segunditos en lo que busco imágenes de ratas. Había visto una. Básicamente solo estoy usando Google o Pinterest. Solo pongo ratas o anatomía rata o huesos de roedor. Looking for some pictures of rats so I can have some more references. The more references you have, the better. Oh, here it is. So I'm actually looking for some rodent skulls. Some rats without any fur, so just like the skin, that's super useful too. La idea es que estoy buscando referencias de tanto ratas normales como ratas sin el pelaje. Esas ratas que solo tienen como la piel toda arrugada y así. Y muchas fotos de cráneos de roedores. Joe, Oscar, have you seen a real ghost? No, never. I mean, to be super honest, I wish, but it's not something that I believe in, so I really wish someday I could experience some paranormal activity. But I think that's very unlikely because I don't believe in that. But who knows? Maybe later I'll change my mind and I'll tell you during one of my streamings that I saw a ghost. Okay, so let me save this.
Let's change the face of our child. Each time I say child, I can't stop thinking of Grogu, of Baby Yoda. So each time I say child, I only think about Grogu. But it's not gonna be something like that. It's gonna be something creepy. Voy a poner una máscara en la mandíbula inferior. That music isn't really scary. Y se va a ver muy low poly ahorita, pero está bien. Considerando que no hemos subdividido ni agregado más polígonos, lo que queremos es cambiar las proporciones. Oops. Fix this. There we go. Now, the mouth needs to be bigger. Just to make it creepier. Creepier. Learn coloring also, please. Oh, hey, Kumar. Yeah, I'm not entirely sure if I will be able to do any poly paint, any coloring on this one tonight, but I usually do on my streamings, like a very quick poly paint. So yeah, if I find the time tonight, I can show you how to do some poly paint. Chinese puddlefish you posted in ArtStation, it's amazing. Oh, thank you, Dark Knight. Did you import the high poly model with poly paint or retopologize that fish and texture somewhere? So, the first version of that fish I did in earlier 2020. I mean, like in maybe January or maybe, I don't think March, maybe February. But yeah, early 2020, and it was actually one of my streamings here in the Pixelogic channel. So you can actually watch that streaming. I don't recall doing any retopology on that one. I did some texturing, but the texturing was doing like some projection using Spotlight and photos here in ZBrush. But the last version, the one I posted on ArtStation, that didn't have any poly paint or any retopology. That's the high poly. And what I did is I imported everything into Blender actually, and created a material. It's not really a poly paint. It's more of a material on that one, which is cool. I'm actually trying to learn Blender, so it was a nice. I think it was one of my first renders in Blender, so pretty much a learning experience to me.
La nariz tiene que ir más arriba. Hey Eduardo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Eduardo Droid, ¿cómo has estado? Juan Ru, ¿ubicas a Peter Pettigrew de Harry Potter? No me acuerdo. O sea, no he visto las películas, leí los libros, me gustaron, pero las películas no las he visto. Y los libros los leí hace tiempo, entonces me suena el nombre, pero no me acuerdo. Ah, es el gordo que se transforma en rata, ¿no? Está bueno de referencia. Sí, creo que ya sé quién es, lo voy a buscar. Peter. Ah, claro. Sí, tiene todo el look de niño rata. El niño rata de Harry Potter. Muchas gracias, Eduardo Lloyd. Hey Orlando, gracias. Gracias. No me acordaba que era el stream número 100 hasta que creé mi carpeta donde guardo todos los archivos. Y pues, viendo que el último fue el 99, pues supongo que este debe ser el 100. Pero estoy casi seguro que sí. O sea, podría haber algún error con los números y que me haya faltado alguna carpeta, porque a veces hacía streamings en mi laptop y no en la de escritorio. Pero según yo, incluso cuando hice eso, lo renombré con el número que tenía que tener, entonces tengo que revisarlo bien a detalle. Entonces con esto voy a meterle ya más resolución. Remesh by Dynamesh, set projection to zero. Let's make projection on with the red cone and a little bit more resolution. This is good enough. Watch You On or The Ring. Oh, I haven't seen any of the Ring movies. Neither the Japanese version. I think that's the one you're saying, You On. I'm gonna save those names. Also, Sadako versus Kayako. Is that one also a horror movie? Oh, I see, yep. Sí, me tardé un poco en adivinar qué personaje era, pero sí, definitivamente es muy buena referencia a ese niño rata de Harry Potter. Bueno, niño rata o hombre rata. Y algo que desde el año pasado me puse a practicar un poco más fue tratar de dar volúmenes un poquito más con cuidado. Siento que se ha ayudado a que las esculturas se vean un poco mejor, más limpias. Utilizo un buen de Clay Build-Up. Siento que ha sido súper útil para eso.
Estoy pensando que igual este podría ser el momento de la transformación entre humano y niño rata. Entonces le va a hacer la boca mucho más grande de lo que un niño bebé podría tener abierta. Porque justamente quiero que aquí empiecen a salir los dientes del niño rata. Hey, Castillo Blanco, ¿qué onda, bro? ¿Cómo estás? Ah, muchas gracias, Eduardo, por las felicitaciones de los 100 streamings. La verdad es que no sabía que me fuera a gustar tanto cuando empecé hace 2 años. Que vaya, no se me ocurrió ahorita, pero también pude haber tomado el modelo que hice en mi primer streaming y haberle agregado más detalles. Pero bueno, lo podemos dejar para otro streaming ese. Tiene tiempo que no hago un streaming como en los primeros, en los que juntaba animales que ustedes me recomendaban en los chats. Justamente el primer streaming fue dragón con salmón, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, y venado. Salió algo muy, muy curioso. Yeah, I'm not really that familiar with the Japanese horror movies, but that's gonna be one of my next horror movies that I'm gonna be watching. Japanese horror movies. They have some really creepy, weird-looking designs. That's one of the things that I really love of Japanese monsters. Actually, for my birthday, I bought for myself a book of very old kaiju designs, which was really, really refreshing to watch, well, to read. It's all in Japanese, the book, so each time I really want to read something, I need to use a translator. But it's really cool that I can actually read a Japanese book without knowing Japanese. Well, not read, but understand. Clay a secas también es muy buena brocha. Antes usaba muchísimo la de Clay, ya no la uso tanto porque destruye un poquito. O sea, por ejemplo, si yo empiezo a meter detalles aquí, tengo que tener cuidado porque empieza a destruir un poquito de toda esa, como, pues, esas imperfecciones que a mí me gusta dejarles, pero depende completamente de cada persona. Todavía me gusta mucho usar Clay, solo que ahorita me he enfocado, pues, más o menos desde que hice el Will Smith, a hacer como las cosas un poquito más lento, dándole volumen de una forma un poco más lenta, usando Clay Build Up. Más como lo hace, se me fue el nombre, Gio. Gio Napkill. Me gusta mucho cómo esculpe él. Muy, muy limpio, todos sus trazos, todas sus formas se leen súper bien. Me gusta también tener como muchísimo ruido en los modelos, pero creo que depende muchísimo de mi humor y de lo que quiero hacer y cuánto tiempo tengo y así.
Hey, Ramón. Hi. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hi, Liang Liang. How are you doing? Hey, David Zavala. Welcome. ¿Qué onda? ¿Qué onda, David? ¿Cómo andas? I'm going very, very slowly with the face, but that's because I really want to have like the creepy-looking face on the baby slash kid. Actually, what I can do is I can start adding the rat features, starting with the teeth. So I'm gonna start by doing this a little bit more hollow. Creo que fue una muy buena idea que este streaming fuera el niño rata. Es como cerrar casi un ciclo. Así que gracias. Gracias, Osvaldo. Vamos a ver. This is gonna be the gums. And I haven't saved, so let me change that by saving. Is that for a game? No, I'm just having fun sculpting without thinking about the topology or doing the UVs, anything like that. It's just a sculpture doing some fun concept. A kid, of a rat kid. Let me see my references. So he's gonna be like suffering from the growth of his teeth. La idea es que sean unos dientes de roedor. That music is really, really good, at least for my streamings. Or when I'm doing creepy stuff on my streamings. When I'm doing cute stuff, it doesn't fit that well. I already saw that last week. ¿Saben a qué me recuerda esto del niño rata? La película de las brujas, donde convierten brujas a niños en roedores. No vi la nueva, pero la vieja era muy buena. Hey, thank you, Ramón. No, I'm saying Ramón, and it says Ramos Singh. Changing your name, sorry. Podría empujar esto un poquito más afuera. Igual que las encías. Así.
Sí, está súper creepy esto. I need to give it a like to that music. It's called Gates of Hell, very fitting, by Carnegie Hall. No, Carnegie. Carney Hall. Yeah, the music fits perfectly to my streamings. After 2 years of doing streamings, I finally found some music that fits. Y voy a duplicar esto. Simplemente lo ajusto así. Y creo que estos de hecho son más grandes que los superiores. Sabiendo imágenes de los roedores. Estos suelen ser más grandes. Entonces lo que voy a hacer es hacer más pequeño el inferior. Perdón, más pequeño el superior. El par. Y estos los dejo así. Hey, Proteus, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Won't sleep after watching your streaming. Well, if you don't sleep, then you can actually do more ZBrush, so it's a good thing. I really wish I didn't need it. I didn't have the need of sleeping, but, you know. It's not possible without going crazy. So many things to do, and we spend most of our time sleeping. Well, not most, but a big chunk of our time. Y vamos a hacer un poco de volumen aquí. La cosa de esculpir niños o bebés, cosas así. Active symmetry. Es que tiene que ser todo muy, muy suave. I will be at bed, like I imagine a fat kid, a rat kid playing Fortnite and Minecraft. How are you today? Ah, doing great. Thank you. How about you, Proteus? Logicus. Logicus. Really like your name. Entonces con esto ya está un poquito más definido el personaje. Obviamente las orejas tienen que ser parte del niño rata, pero hay que pensar bien cómo hacerlas. Ejemplo, mis referencias de roedores.
sounds like a Disney song, for like a very old Disney Disney movie. I'm a programmer and I completely understand. Completely understand you. I wish I don't need to sleep. Yeah, I mean, it's a shame that we actually need to sleep, but there isn't anything we can do about it. Maybe one day in the future, but maybe it's way too late for us. Maybe for our children, or our children's children will have the ability to work, to spend the whole day and all the whole night awake. That'd be super cool. I'm gonna change the shape of the head. People who sleepwalk can do a lot of things. Yeah, but I don't know. I think sleepwalking sounds super, super scary. I mean, not only suffering from, like, sleepwalking syndrome or whatever it's called, but, spending the night next to someone who's sleepwalking, and maybe you don't know about that. That sounds like a horror story. Ahora, aunque me gusta esto así, lo que no me encanta es como tiene los ojos cerrados, no se ve mucho del personaje. Vamos a ver qué tal si los abro tantito. Abro más la boca.
Pues que los dientes de los ratones tienen como una hilera aquí atrás que se ve súper creepy. Intentar ponérsela. Ponle bigotes. Sí, de hecho, quiero ponerle sus bigotes aquí de una vez. Yo creo que se los voy a poner. Sí, con simetría. Voy a separarlo en difference. Subtool diferente. Yo le podré poner un poco de volumen aquí, como que van saliendo. The sound of the flights. Really disgusting. Sí, es muy triste que tengamos que dormir. Sobre todo porque luego despertarse temprano para seguir dándole es difícil. Sí, mejor no dormir. Cuando me tenía que desvelar por exámenes y así, ya prefería mejor no dormir porque es horrible o dormir poquito y tener que levantarte temprano. O ese sentimiento horrible cuando te vas a dormir después de desvelarte y sabes que te tienes que levantar como en 2 horas, 1 hora o algo así. Es como de no, ya. Mejor me lo aviento así. Disculpa una pregunta tan simple. ¿Cómo hiciste para seleccionar los dientes con un solo clic del mouse? Ah, ¿qué onda, Pablo? Pues presiono Alt. Por ejemplo, ahorita tengo seleccionada la cabeza como mi subtool principal, pero si quisiera seleccionar los dientes, pongo Alt y le doy un clic. Y entonces la que tengo seleccionada son los dientes. Si quiero seleccionar los bigotes, igual Alt, clic en los bigotes y son los que se seleccionan. O puedes presionar N y te va a salir la lista de todos los subtools que tengas activados. Pero creo que es más rápido simplemente darle Alt y ya. ¿Es esto? ¿Un streaming de Halloween o qué? El pre de Halloween. A esperar todo un año es lo malo. Pero bueno, este Halloween estuvo muy X con lo de la pandemia. Ups. Thank you.
que haga uno de estos. El otro lo voy a separar. Y le voy a aumentar la resolución. Igual Remesh by Dynamesh. Aunque este no necesita tanto. Let me change the shape of this section of the gums. A mí me ha tocado aventarme 2 días y medio sin dormir. No, eso es horrible. Una vez se me cruzó rodaje, estudio, exámenes. Sí, no, de hecho es horrible porque ya ni siquiera piensas bien, como dices. Sí se nota como la diferencia cuando has dormido y cuando no has dormido. So the idea is to create the same for the teeth. So it's 1, 2, 3, 4. 4 sockets. Hey, Jera, ¿qué onda? ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo sigues? Ando haciendo un niño rata. El niño rata de Fortnite. Just like this, and I mean, this part is gonna be barely visible. Ah, me da gusto que era. Sí, acá haciendo un niño rata para variarle. Gracias. La idea es que iba a ser un niño demonio, pero considerando que este era el streaming número 100. Y que de las primeras cosas que hicimos en streaming fue un niño rata, pues creo que queda mucho mejor esta idea. Esto ya no lo necesitamos, entonces. Como los dientes de arriba y los de abajo son iguales, pues simplemente los duplicamos y con eso basta. So I'm just reusing the same shape over and over. There is no point on wasting way too much time on doing the same stuff for top part of the mouth, something like this. Speaking out sleeping. Super ad hoc la música. Ah, gracias. Sí, ya. 100. Bueno, hay la ligera posibilidad de que me esté equivocando. Tal vez sea el 99, 98, pero por lo que tengo en mis archivos, sí es el número 100. Otro bigote por acá.
para esto sí le voy a quitar la simetría. Quizás si toda esta parte, como mencionaba hace rato, podré utilizar lo que es una rata sin cabello como referencia para la piel, como arrugada. So I was really wondering what to do on the back of the character. And since it's supposed to be a kid, it's gonna be really creepy if I add a lot of wrinkles, like those rats without any fur. They look like super old, well, super wrinkly. So that's gonna be pretty much the stuff that I'm gonna be doing on the back. A lot of wrinkles. Unas cuantas venas. Sí, podría ponerle una venilla por ahí. Tengo que ver bien por dónde, porque como es un niño, al final tampoco quiero poner como muchas cosas como que no irían con un niño. Digo, no hay como muchos niños con las venas super marcadas, entonces tratar de mantenerlo un poquito así. Change the background. And he needs a tongue. Yo no sé si dejarle los ojos cerrados o abiertos. Creo que si los dejo abiertos se va a ver un poco raro por la expresión. Rat kit, yeah. Pretty much that, a rat kit.
These are like super tall on the rats. Something like this. Ocultar la cabeza tantito. Put the blood vessel on the head. Ah, you mean the one on the middle of the forehead when you are like super angry? ¿Qué tal si la boca se desplaza un poco hacia adelante? Para aproximar un poco el cráneo. ¿Cómo son las ratas? Sí, me gusta esa idea, Pablo. Tú dices igual y sacarle un poco la quijada. Voy a guardar esta versión antes. Y voy a hacer eso porque sí, me llama la atención. Yeah, it could be a good idea. Let me try something first with the mouth. How far is too far? I don't know, but let's figure it out. Seleccionamos este y este y este. Yeah, I think it's creepier for sure. So I think I'm gonna keep that one. Hey, Tana Banana. Thank you, nice name. Yeah, the artery of the vein. Yeah, I think, I mean, it's gonna be around here, I guess. But since he's supposed to be like a kid, like a child, I think that adding veins to the character makes him look a little older. Actually, I think I can push this one a little further down. Thing they need to do is to change something out here. Para agregarle otra hilera de dientes. Vamos a ocultar un poquito esto. Auto group mirror world. Seleccionamos estos. Y los colocamos en su lugar. Amigo ratón de queso.
Sí, el niño roedor. La lengua quizás la pueda mover ligeramente hacia adelante. Hecho, este podría ser el pre al niño rata que hice hace 2 años. Este es durante transformación y el otro ya es el niño rata transformado. That's actually the lyrics from Avesatani, from The Omen. Platicando que justamente esta canción tiene la letra de el Avesatani de la profecía. I'm gonna make the ears slightly bigger. Just a bit. Ah, no hay de qué, Pablo. Ah, ¿cómo hiciste para cambiar tan rápido de niveles de subdivisión en la lengua? El shortcut es control D para subdividir, D para subir los niveles de subdivisión y Shift D para bajar. Entonces, digo esto ya porque tiene subdivisiones, pero digamos que si quisiera subdividir una vez más, control D. Y entonces puedo subir y bajar con Shift y D. Just gonna do a very quick polypaint, so I'm gonna save this. Actually, I'm gonna save the project so I can do a time lapse later. No hay de qué, Pablo. Solo que termine de guardar.
let's import texture, import. There we go. And let's change to skin shader, paint brush, texture, add spotlight. Solo quiero agarrar un poco la tonalidad, entonces no es tan necesario que texturice todo. Es decir, no me encanta cómo se ve el polypaint ahorita. Lo voy a dejar sin polypaint de momento. Sería invertirle más tiempo y no. White. Let me add some t-shirt, or at least a sphere, just to create some sort of like body. Lo voy a hacer una playera nada más, bueno, una esfera como cortada para dar el look de playera y ya con eso terminamos. Sí. Con esto para el streaming de hoy es suficiente. Tengo sus divisiones, déjame se las quito. ¿Qué pasa si le exageras un poquitín las cejas? No te preocupes, Gara. Creo que lo voy a dejar ahorita así porque el texturizar me va a tomar un poquito de tiempo y todavía tengo unas cosillas que terminar. Pero voy a estar terminando este después seguramente, porque es el niño rata y tengo que terminarlo segurísimo. No puedo dejarlo así nada más, entonces lo que sí voy a hacerle es voy a subdividir todo. Ah, muchas gracias, Aline. Entonces guardo y voy a sacar un render en Keyshot. Para mi stream 150 debo hacer el bebé con dientes. Yo espero que antes del 150. Porque más o menos, o sea, considerando que llevo ya... Ah, no, ya llevo 3 años. ¿Cuántos streamings van? Digamos que son 100 y digamos que... Al parecer hago como 33 streamings al año. Entonces, si lo dejara hasta el 150, faltaría mucho. En el 101. En el 101 no es mala idea, ¿eh? Podría ser para mi próximo streaming. El bebé con dientes.
El legendario bebé con dientes. Les voy a subdividir. Y estos también. Este también lo subdivido. Ah, este también de una vez. Y este. Le doy Merge Visible. Ah, no hay de qué, Pablo. Vamos a exportarlo. Export. Rat kit. Semana, do you have a quick rendering keyshot? So it's not really that boring with the default material in ZBrush. Just merging everything, subdividing, and then exporting. Not really doing any decimation, anything like that, because I'm certain my computer can handle. However, if you have some issues with your mesh being too heavy, then I do recommend doing the decimation. So, oh, let me switch to Keyshot on my OBS so you can actually see it. Ahorita no tengo Keyshot, déjenme ver. Ahí está, cambiamos a Keyshot. Y nos vamos a ...2021 streaming red kit. Le digo que snap to ground, center geometry, import. Hey Germán, muchas gracias, bro. ¿Cómo va todo, socio? I'm just gonna use the default materials here in Keyshot. Let me change the subsurface scattering on this one. Mucho, tal vez dos. Dos queda bien. Y paste link material. Paste link material. Lo mismo. Lo mismo. Let me change the material, the color of this one to a purple because of Twitch. And let's add a different environment. Voy a poner un HDRI diferente. Creo que me gusta más cómo se ve con el material default, pero vamos a buscar algo un poquito más
Adoca al niño rata. Entré justo cuando te agarraste la dentadura. Justo a tiempo. Material graph. Change this to one. Bueno, creo que el morado es demasiado brilloso. Lo dejaré negro ahorita de momento. Just adding the same material. Yeah, I think I'm going to finish my streaming here. We have our proto rat kit. I could play with different HDRIs. Tengo uno de un departamento. Ah, este igual y funciona. Ah, creo que el anterior funcionaba bien. Hey, gracias Eduardo. So yeah, I'm gonna finish the streaming here. I think this is good enough for tonight and for my streaming. And yeah, because I can spend the whole night trying different lighting scenarios. Yeah, but no. Not really a good idea. So have a good night, everyone. See you next week. Next week I'm going to be doing my streaming on my personal channel, on my personal Twitch channel, next Thursday also. So you can follow me up here. Should appear my Instagram, ArtStation,
YouTube and Twitch, which they are linked together. So each time I do a streaming, it's shared on both YouTube and Twitch. So until next Thursday, have a good night, everyone. Thanks for this 100 streamings. It's been great, and hopefully more to come. Stay safe. Have a good night. Nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves el streaming es en mi canal personal. Entonces, saben que aquí arriba va apareciendo mi Instagram, Twitch, ArtStation, YouTube. YouTube y Twitch están ligados. Entonces, la próxima semana cuando haga el streaming, pues será en Twitch y en YouTube al mismo tiempo. Entonces, no hay ningún problema con eso. Nos vemos el jueves. Y pues, cuídense. Nos vemos. Gracias a todos los que estuvieron aquí en el streaming. Y gracias por estos 100 streamings. Nos vemos, Aline. Have a good night, Pablo. Nos vemos, Pablo. Jera, que descanses. Hey, you're welcome, Joe. Have a good night.